Di que Russell, di que jaja. Di que inténtalo, bro, inténtalo. Bueno, muchachos, mucha poquita gente hoy, lamentable, pero bueno. Nada, poneme los números. Mira, lo que está aquí, no, lo que está. 8, síguete, pues. Lo que está aquí, sí, no, están adentro del comfort zone. Aguanta, aguanta, aguanta. Las cosas que te hacen dentro del comfort zone. Estas son las cosas que están dentro del corazón. Cállate, Ian. Waffle. Oh, no. Mejor me voy a poner. Vengo, vengo, vengo todavía. Espérate, espérate. Suave, Bueno, Noriel. Voy a ponerme la regla. Voy a comenzar todo lentón ahí. Ya cuando, como terminando la carrera, que ya voy a estar agarrando el truco, así que. Entonces. ¿Ya puedo iniciar o quién falta? Gabriel, un segundo. Gabriel se fue. Un segundo, ya pasó pues. Ay. Ey, aquí está la cocobola. ¿Cómo que la cocobola? Gracioso pleito. No veas. Una cocobola, respétame. La cocobola, qué huevo. Entonces, Gabriel, ¿qué le pasa a mi Twitch? ¿De aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué chucha le pasa a mi Twitch? ¡Ya iniciamos! ¿Y Gabriel qué? ¿Qué pasó? Tuviste que me te dieron. Bro. Sí. Oye, Ernest es Jagger. Sí. Pero no, nadie conoce a André, pues. Que llora. André, pero no vas a hablar, pues. Está cool. Ay. Ok. ¿Qué lo pavoró? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Son las cosas que hacen dentro del comfort zone. Ey, buena quali, esta es la última. Disfruten la música. Okay. La peor cual que voy a hacer. Ay. Se me corre Adolfo. Claro. Dale, pasó. No me pases. Ya, okay. ¿Qué te pasa? Gracias, pase. Bien. Uy, ya frené Rantan. Ay, long, ay, long. Verga, verga. Alexander, con gana, por favor, dice, bro. Me trico. Esta, vamos. Se los voy a dar el paso por aquí. ¿Para qué línea tienen ustedes. Casi me saco la madre, weón. Chuchi. Yo dije que chucha, te mamá al borde. Yo voy para allá, porque carajo. Cuando veo que te va a empezar a tambalear un poco, ya yo estaba afuera, weón. Thank you.
¿Qué? No se la ha puesto todavía, imagínate. O la falta de vacuna. No jodas. Fucking hell. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? What? ¿En qué momento yo tenía daño atrás? ¿Tú me acabas de chocar, Andrés? Sí. LOL, me acabo de buguear, ¿viste? ¿Por qué tengo daño atrás? Asustado la vida. Ya, nada de... Ok. Ya que tú dices que es mejor medio o duro. No. Duro blando, yo creo. Espérate, ¿qué? Duro, duro. ¿Qué? ¿Estás combinando los neumáticos? ¿Qué? ¿Qué? Jair, ¿qué neumáticos tienes tú? Medios. Ok. ¿Ian? Oh, criminal. ¿Y qué es medio? Ok. Sí. Unos intermedios ahí, leve. Ah, soy ahuevado, viejo. Sí, me salí de la quali, pum pum pum. No, wow. Rimi nada más. Qué crack. Ah, tú no hables mucho. Cállate la boca. Ya que cagada, viejo. No, bueno, me cuando joda. Se termina, nos salimos y ya. La madre. Oye, hermano. Vete. Gracias por participar. Bien, voy a hacer vuelta. Buen intento, buen intento. Dale con ánimo en el otro torneo ya. Cabeza arriba, tranquilo. Sí, no pasa nada. Te contactamos. Tranquilo. Voy a ver que está en la primera curva que voy. Tira la vuelta. ¿Para qué lloro medio yo? Calla la piña.
Mueve la nalga, terrorista. Madre, y mi vuelta fue sin overtake también, loco, que cagada. Hay tres Lawson o dos. Dos. Yo. ¿Dos o tres? No, dos slow zones, tres overtakes. Pero te, yo no he marcado. No. ¿Cómo que no, brother? Yo te veo la tabla. Qué locura. ¿Dónde puedo ver la... chamadre? ¿Estás en la sala? Sí, pero qué raro, antes marqué 1.53 y no lo veo por ningún lado. No sé ni qué verga estoy haciendo ahora, ¿no? Y ya yo frené pensando que esa era mi vuelta, ¿no? ¿Cuántas vueltas llevas así? ¿Tú? En la primera me maté, ni siquiera fue para marcar. Después salí la segunda y en la tercera fue que marqué. Qué raro. Y ahora, yo estoy bugueado, brother. Entré a boxes, pero no me hicieron ni para cambio de llanta y volví a salir. What? Qué extraño. Pero toca en salir, o sea, salir, pero sin quitar la X y vuelve a entrar. Sí. ¿Dónde? Sí, yo no me veo. Séptimo. Séptimo. Ah, bueno, yo no salgo. Yo salgo último, bro. Qué cagada. Yo creo que me pasó la de Mario. Literal entré a boxes y me salió el vaina disque de entrada a boxes, pero no me pusieron vaina de cambio de llanta ni nada. Entré paseando. Qué raro. Sí, pero dale a salir, pero sin quitar la X y vuelve a entrar. Ian, ¿tú qué neumático llevas? Salí, pero sin darle a la X. Duro, anda duro, viejo. Sin quitar la X. ¿Tú qué neumático llevas? Pit lane. Ahí estás en el pit lane, ahora entra de nuevo. Se duro da palo, viejo. Vamos a este huevo. Sale a la pista, ¿no? Pasa. Viejo. Eso. No. O sea, la conducción automática. ¿Qué? El overtake. Sí, hago. Mientras que ustedes terminan esto. Va a ser automático ahora, bro. What the fuck, friend. Qué burro. Pásame. Adolfo. Dime. ¿Cómo yo configuro lo del overtake? Por mientras que ustedes terminan esta vaina. ¿Cómo configuras lo del overtake si ya tú lo has usado? Sí, pero tú no lo tienes en un triángulo, pues. Bueno, pero por lo que... Yo lo tengo en el joystick derecho, viejo. ¿El joystick derecho? ¿Pero dónde? En configuración de controles, pana. Ok, voy para allá. Me avisan para meterme ahorita, que lo voy a configurar. Pero... ¿No necesitas salirte, Fren? Ya, me meto. Ya me metí, está nomás. Espérate, voy. Ahora estoy en conducción automática, así que... Me ponen de la posición que estoy, ¿eh? Qué locura, man. ¿Se te bugueó?
Sí. Supuestamente marqué una vuelta, había hecho disco 1.53, me acuerdo, pero no me salía que la había hecho. Y dije, qué raro. Y de la nada salí y volví a entrar. Ah, no, después quise entrar a boxes para ir a marcar una vuelta, pues para ver. Y entré a boxes literal y me salí que entrada a boxes, pero no me hicieron cambio de llanta ni nada. Entré paseando y salí de una vez. Mm-hmm. O sea, yo manejando, no es que la computadora lo manejó en el pit. Yo entré manejando tranquilo y volví a salir por el otro lado. Okay. Inclusive vi a Adolfo saliendo. Acá. Mira, ajá, ahí controles, sí, está marcando controles, quinto. Ajá. Bueno, ahora sale que yo estoy octavo. Qué extraño, ¿eh? De verdad que extraño. Y ahora, bueno, me salí, volví a entrar y ahora quedé en automático. Bueno, cuando termine lo salimos y ordenamos eso. Sí. Irán, a mí me salí que control inalámbrico J1, J2. ¿Dónde? Ok. Ajá, mira, se va a estar. Y lo voy a poner acá. Se va a estar. Acá. ¡Bro! ¡Qué mierda! Oye, N slash B es nada. ¿Qué? Acelerar. ¿Qué es eso? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le quito una la función? Ah, bueno, le voy a poner limpio parabrisas. Y yo. Listo. Bueno, juega vivo, que cambias algo y en la carrera te meten el dedo, bien. No. Solamente cambié lo del joystick. Yo me imaginé una cagada horrible. Así que, bueno, voy a frenar y freno con el joystick y me llevo a todo el mundo, loco. Verga. Ah, frené mal. Ya. Yeah. Ah, qué asqueroso, ya no puse tiempo. Bueno, bo. Que marqué mucho pedí contra el muro. Bueno, listo, viejo. Yo entonces, estoy en bomba. Lo del triángulo tengo que dejar presionado. Sí. Ok, listo. Bueno, nada mal para un duro. O sea, mi computadora viene bajando. Ey, esa vaina, hermano. Durísimo, Noriel, viejo, chupito. Chupita la tabla, huevón. Venía desintegrando el carro, brother. O sea, viejo, lo peor es que mi vuelta fue sin rebasar ni nada, loco. Qué cagada. Ni pa' por lo menos, resistirme. Ey, Noriel. Dime. Si yo me robo el Taycan, me encuentran, ¿ah? Claro. Wow. Ay, a la mierda. Te encuentra Alemania. No puede mejorar, Frank. Chucha, venía bajando como 6 décimas, loco. Se metió en 51 con el duro. Chucha, mi computadora bajó 5 segundos. No, el 51S, el 51S es con blando. Chucha, mi óptimo estaba en 51.9, o sea, un segundo más lento que la vuelta de Ian. ¡Pole Ian! ¡Buena, pelado! ¡Ya, qué cool, viejo! Ya, wow. Pues salgan, se fue. De verdad que tenía que darle un sol blando. Excelente. Ian, tú no hacías eso, yo me moría porque yo estaba cerca de ti con un poquito neumático duro. Verga. Corazón no hablaba. Qué locura. De suerte de qué, sálganse. Ah, verga. No, que salí, iniciar, avión. Buena carrera, muchacho. Qué buena carrera, muchacho, qué carajo. Oye, dejen de atrasar la vaina y sálganse. Y ello. Ah, ya la verga, acabo de ver todo el mercado. Ok, y Alexander primero, Yeyo. Un minuto. Ya gané, viejo. ¿Listo? Dame mi pole, le paso a Adolfo, ya. Adolfo está corriendo como por correr también. Gracias. Adolfo, si te choco. ¡Ah, madre, viejo! Yo me la cagué horrible, viejo. ¡Qué carajo! ¡Ah, madre! ¡Oh, no! Bueno, no pasa nada. Me bugué. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, mona!
se fue. Mano, te vas a poner así, vea. Ah, me bugué, viejo. ¿Qué carajo le pasa a esta porquería? Salgan del pit, espérate. Outrounder War. Espérate, viejo, me voy a meter de nuevo. Aguanta. ¿Qué pasó? Se me bugueó, viejo. No me cargaba nada. Outrounder War. Yo, espérame, Adolfo. Te voy. ¿Y por qué se fue ahora? ¿Es qué? Around the world. Oh, será espectacular, weón. Igual eso no le afecta a él, viejo, así que. Ya voy, espérate. Y bro, a mí tampoco me afecta nada. Tengo un punto muerto, así que. Sí, ellos son los dos que tienen que correr, los demás ya estamos sentados. Ya, frío, ya, porque... No, estamos exenidos, ¿no? Relaja un momento. Sí, o... Déjame ver la tabla, vamos nosotros vinimos para que ustedes no se sientan solos. Claro. Gracias. Para meterles presión. Yo estuve en un cuarto. Para, vamos a hacerles tráfico, bro, tranquilo. Sí, literal, vamos a hacerles tráfico, vamos a ponerle la vaina seria. Claro. Piensen que están haciendo carreras como en GTA con tráfico, una vaina así. Okay. un cara a cara, mira, me gusta hacer el cara a cara. Pero no se preocupen, que el tráfico también jode, así que por ahí mismo les voy y les hago un recto. Mira, Noriel está como a 20, como unos 30 puntos de George. Una vaina así. O sea, si me saco el dedo podría, pero... Esa vaina así. Estoy a 30 puntos también de Taraglio. De Taraglio, imagínate, Taraglio no vino. Así es. Mira, oye, aquí está la última chicana de... Para Taraglio alcanzarme, yo tenía que... Viejo, ¿yo dónde estoy? Perder, o sea, no venir hoy y Taraglio queda como de segundo, una vaina así. Como mínimo. ¿Y esa gente que no va a correr la primera carrera? Un clásico. Ya, viejo. Ey, ¿hoy cerramos la birra con un cara a cara o qué? Un amistoso ahí de cara a cara. No, viejo, ¿qué te pasa a ti, viejo? O sea, si empezamos a correr ya, yo podría. Pero si vamos a... ¡Es muy mala nádica lo que yo quiero chocar a Noriel, viejo! Llega. Capitán. Dice Vega que está reiniciando, un momento. Ya no voy. Ya. Ey, ¿oíste, Adolfo? Esta Mariel vino con lo mismo de que hey, si no era nada que yo no sé qué, y después tomando a todo mundo. O sea, la perra se quedó con el fucking vigilante para tumbar a la gente nada más. Ya nunca se me olvida ese día. En otro caso, Noriel no se quedó ahí. Un minuto después, Adolfo. ¡Era una perra! ¡Me tiro de nuevo! ¡Chala! ¡Ey! ¡Noriel se puso sucia, viejo! ¡Un poquín tramposo! ¡Cabría! Lo malo es que, pero no te pongas bravo, que no sé qué vaina. No, luego, el día último día que estábamos jugando, tumbé tanto a Alexander que se cabrió, se quedó con un camión nomás para tomar. Mira lo llorón que es. No, pero no te cabré, que ese juego puede cabrear, pero se que baila, un minuto después todo el mundo cabrea conmigo, weón. Poco, man. No, es un sucio, loco, allá en la vida. Yo parto de la risa, weón. A ver, déjame tratar de ordenarlo en lo que viene este muchacho. Ian Pole, Ian Pole. En la última, y gracias a que nadie imaginó hablando de Ian. No supo utilizar. Mi conducción automática venía en bomba, brother. Bueno, si te vas a chocar, chócate contra Case. No. Ey, nadie puede tocar contra a Case, Olmo. Ni a Jagger, ni a Andro. Es verdad. Prohibido, gracias. Estar jodiendo a Andre y a Case hoy. Ellos sí, esos son los manes. Ahorita, Olmo. Tres doritos más tarde. Se chocan ellos dos. Quedan sembrados los dos. El que pierde la batalla queda fuera de récord. ¡Ey! El que choca,
¿Scumi? El que choca... O sea, qué loco, hermano. El que choca a Andre o a Case... Está fuera del equipo, ese sí está vetado. Ese sí está vetado. Ahí está. Que salga de Pits. ¿Cuál es la diferencia de puntos entre ustedes, viejo? Un punto. O sea, que queda adelante ya, Yeyo. Hasta la vuelta rápida afecta, bro. Está en ese punto. Hasta la vuelta rápida afecta. Así es. Entonces nosotros venimos a hacer tráfico, porque... Sí, venimos a hacer tráfico, porque vamos a hacer puro cono ahí. A un poco, un punto. Igual que el torneo anterior. Sí, ¡guau! ¡Qué locura! Y que Adolfo solo, ahí vean. Jejeje. Sí, ya, este ya está ordenando la parrilla, bueno, pues. Bien, después. Muchacho. Bueno, choquen a Andre. Buena suerte, Andre, que más 20 puntos. Que tu cara le vaya bien. Más 20 puntos si chocan a uno de los dos. O sea que tú dejas la rija, ¿o qué? Hey, disfruten la carrera panochas de gorila. Suerte, muchachos. Panochas de gorila. Yo trataré de hacer una carrera de gorila. Muchachos, suerte. Suerte, que dice Andrés, buena carrera. Tengo miedo. Cero presión. Ian, salven, por amor a Jesucristo. Ahora es que reversa. Salve y tapa André, porfa. Bueno, última carrera, vamos relajados, ahí está. Se choca. Casi me la cago duro, hermano. Ey, ¿qué está pasando ahí adelante? ¿Qué pasó? ¿Te jodiste? No. Yo te vi como una bala, yo verga. Dale, pues pasa y vete, coño, no estés aquí. Oye. Me vienes a recho. Larga de aquí. Guadica, otro Hunter. Y entonces, papá, ¿qué pasó? ¿Durmiendo? No, hombre. Muy mala, por cierto. Me vi contra como que te estás tomando como que muy suave la carrera, Ya. Bug. Bueno. ¿Qué les parece si se me acaban de olvidar todas las horas de Vertega, weón? Tapa lo hizo en la recta principal, bro. Está como que bonito esto por acá atrás. Vamos para aquí, estamos paseando. Dario. Estamos paseando. Como para las últimas vueltas que voy a empezar a agarrar el ritmo una vez así. Ahora mismo voy tranquilito. Bien, todo lo que estamos aquí, estamos como a 30 puntos de cada uno. Sí, yo. Ya nadie tiene más que perder aquí. Y ya como a 40. Peor. Me tocaste, ¿ah? Ah, chucha. Sí, un poquito. Sorry. Okay. Mírate, se están matando de estas maneras ya. Es el corazón que se para allá. O lo ayudamos a matar. Están en una guerra muy interesante. Creo que esta es una de vuelta, creo.
¡Quítate! Estás yendo la vaina, viejo. ¡Ey, ey, ey! ¡Esa trapita, huevado! Ey, pues no, que no quedaría nada mal un cuarto o tres lugares. Bueno, ¿quién habla? Hola. ¡Ay, ay, ay! Bate. Che, esa cosa tengo ranta mía, bro. Seis, ¡no vía, huevón! Lo recto. Madre. ¿Y qué te pasó, Sandy? Me maté. Ay, a la verga. Topa, yo vivo aquí varias veces, aquí no te preocupes. Te van en un del frontlist. Ok. Esa es la primera de muchas. Sí, hago. Pues va en un del frontlist de una vez. Madre santa. Te juego mucho. ¿Cómo vas? Ah, estoy paseando. Literal paseando. Disfrutando de la vista y vaina. Sí, yo nunca había corrido aquí. Bueno, dale, bro, pues cuídate. Ahí anda el overtake. No, pues si lo estamos conversando, paseando. Ah, chucha, hasta ahora se conectó. No, me voy a chocar, qué idiota. Verga. Dios mío, qué locura. ¡Llegué, viejo! Me voy. ¡Bien! ¿Quién hizo un trompo? ¡No! ¡Wow! ¡Ándale, Sander! ¿Qué pasó? Falta Chichem, ¿Tú piensas que voy a poner una pelea en la última carrera con un carro que ni siquiera he estudiado? No, hombre. Mucha pasita en ese tamaño. ¿Qué? Mucha leche en ese chichema, ¿eh? ¿Qué? Ajá. ¿No sería mucho maíz? ¿Qué? No sé, ¿qué? Hola, yo, Joshua. Ah, uy, que primo un chincho. Siempre pegado. Ya aguantando la primera posición, ¿no? Cada dos manes con medio y uno con blando, ¿qué te espera? Ian, no se debe que de esos manes. Igual otra vez blando, viejo, porque ya me echó como 20 veces y no se preocupará. Madre santa. O hacer tiempo para que obligara a otras personas. ¿Cuándo habían escuchado a Adolfo hablando tanto en una carrera? Nunca. Le hice hola, Adolfo. Un momento. Sí, ¿no? Normalmente tú le decías a alguien y no respondía nada. ¡Qué locura! ¡Te mataron! ¡Ya la verga! ¡Ah, compa! ¡Verga! ¡Ah, pero en serio, cómo así, hombre! Vamos a dejar de relajo, mona. André. Vamos a dejar de relajo. ¿Qué pasó, Ian? Sí. No. Colisión múltiple. ¿Qué pasó ahí adelante? ¿Qué pasó ahí? Dive bomb. O sea, estamos bien lejos de la acción. Madre santa. ¿Lejos? ¿Tú crees? Mira, me quedo parado y me pongo banderas azules para verla mejor. Sí. Digo, igual no quiero ganar tampoco, así que... O sea, igual ni me voy a alcanzar ni voy a alcanzar, así que... Bueno, yo y voy a chocar, entonces. Tú tienes que alcanzar... Mínimo el toque. ¿Con qué animal te ya lo pasaste. Medio. No hay un barra teleport, una vaina así, ¿viste? Barra TP y vaina. Y ya, weón. Barra van para Andrés. Ey, yo no sabía que mi carro estaba dañado atrás.
Me acabo de dar cuenta, brother. Alguien te dio un besito. Con razón, mi carro este Adolfo me pasó paseando. Yo vengo paseando con el daño, weón. Alguien te dio un besito. Qué manera, ¿quién, weón? Sí, no me di cuenta, brother. Qué uso, peligroso. Bien punteado. Bien punteado, ¿qué hermano? Pasó ahí? No tiene. No tengo retentiva. Nada de sensibilidad ahí. No. Así que no, brother, porque chucha. Me acabo de dar cuenta. Sí, que voy a ver la llanta para ver cómo va. Ay, yo veo una barrita parpadeando atrás, que esa vaina. Jagger Wolf en la primera posición, cuidado. Con razón. Y acá empezó. Sí, no, presionemos, viste. Van 5 vueltas y yo me acabo de dar cuenta que estoy dañado, así que. Bueno, por lo menos ya estamos en nevada fría y errante, así que. De verdad que, mira, del segundo para abajo ya estamos fríos. Chambara, yo me voy a quedar con ese daño, mira. Total. ¿Para qué, Sí, ¿para qué voy a entrar a regresar? Gabriel, acuérdate de lo verte ahí como es, no me hagas trabate otra penalización. Papá, yo no lo he usado, ya. Es más, ya tengo miedo, yo no lo voy a usar en toda la carrera ya. Yo no lo he usado, que no creo que lo use. Hacemos la deita. Toda la carrera. En Oriol Dique, chapo, como te no te mandas rápido. Sí, Fren, el mamá alcanzaba poco. Espectacular esta carrera. Bien. Ey, no, los 14 días estos de 40 no van a trabajar. No, está loco ya. Mañana me quiero. Ah, bien, yeah, yo. Vicio. Estoy en la casa. Me quedaron dos coros nomás allá. El vicio. Pero no llegué más nada. Ay, pégame tu. Ya, ok. Minimal talking. Ya, no puedo creer que un daño atrás te joda tanto. Pero el dique ya no hace nada. No, el lunes en la mañana. Señor Rodríguez, estamos en el garaje. Pues 3RS, el spoiler no me funciona. Oh no. Chamar. Ya, pero este tren no tiene alerón. No, dinámico. ¿Qué pasó? Yo no sé qué carro tiene dinámico. A ver, dime, que hoy estamos para hablar durante carrera. Hemos como unos 40 minutos. Loco, los carreras, ¿qué pasó? Ay, guapo, papi, yo, háblame de onda, de Peter Power, anímalo, Noriel, habla, baby. Sopa. Ya voy a arreglar el carro porque, chucha, te estoy rodando bien lento, bro. Cuando terminó la fumada, llega ya. Estoy rodando bien lento. Creo que no tienen un front lift dañado o algo así, pa. No, creo que es aquí a overtake, veo, guarda. Ahora hay que posición. Sería espectacular, a vos. Voy a entrar. Lo que va a salir esta vaina jode mucho, vos. Te estoy dando papá ya, yo no sé. Con razón, algo que me pasó al lado paseando, veo, oye, que pero. Y me maté. Consejo de esta carrera, no hablar. Espérate. No, pero eso o que yo la hago no, para no, hambre. No, la bueno, mucha madre. Quítate de aquí. Pero la vamos a matar. Yo te paso. Quítate. ¿Qué te pasó? Quítate, oye. Ahora me frena de que. Ah, ya la mierda, vos no. Estás hablando de ti. Dale, ya pasó. otro mismo. Rolip también. Chush. Che, me dañaron un poco la aerodinámica. Ah, vale, verga, ahora voy a quedar de último, mira. Cha madre. Ahí llega Sande, loco. Marada. Ya, baby, mamá, ¿quién queda de último? Puedo, Sande, la verdad, ¿quién queda de último? Píralo, ahí vamos. Ahí va.
Capetina, andala, o ya me tiene cansa. Ojo. Ojo. Ey, ojazo, poquito. Ojo de pez. Casi me mato. ¿Cuánto te duró los blancos, Adolfo? Yo no iba con blanco, yo iba con medio. Maya, con blanco, la Maya. Ven, pégame tu vicio, mami. El vicio de tus labios. Oye, cuidado con la hierba. Sí. Ay, Dios mío. Cuando acá ahora yo empecé ahí. Ahora soy Ian. Ahí se le lloró. ¿Quién se llocó? No, hombre. ¿A quién alcanzamos? ¡A la peste! Esto que atrás de mí vienen. Ay. Qué bonito. Yo le voy a pedir a Gabriel. ¡Quítate, loco! Lo siento, no, brother. Pero yo voy a mi estrategia. Aquí es donde se divide el barco. ¿De qué estás hablando? Donde todos nos besamos, ¿no? Ah, no. ¿Qué? Se viene el tapón. Venga. ¡No, culiao! Pégame tu vicio, mami. El vicio de tu mami. Ya no está viejo, allá arriba. ¿Te ha cantado otra vez? A ver, Rocola, suelta tu disco. No sé, no se me ocurre nada. Dos. No sé ninguna, acá toma tu boca. Por la puntita. Escucha, Gabriel, te pasaron como aviones, dije. ¿Quién? Sí, o ya arreglé. Ariel por allá de que relajado. Sí, yo dije que chucha vengo paseando pero tranquilo. Ya cuando vi que me pasó a Adolfo y que brother, pero ya no, no al otro, como este man me pasó tan rápido. Ya cuando vi que todo el mundo se acercó y dije. Vamos a estar en una zona de overtake, ¿no? Sí. Ah, hola yo. ¡Ey, qué sopa! ¡Qué cagada, huevón! Ey, que vas como fiamos, esta curva puede ser sexta. Ya la mierda, viejo. ¿Sabes cómo me di cuenta que estaba dañado, Adolfo? Quería ver mis llantas para ver cómo iban, para ver cuánto tiempo podía rodar así. De la nave algo parpadeando y es que, bro, y dañado. ¿Qué pasó ahí, Master? Ey, ¿cómo estás adelante? Case, box. Ay, ya la mierda. No. Pero yo, de este man es bien homosexual. Pero ¿cuánto duran los blandos, viejo? No, allá la mierda. Me la cagué, weón. Adolfo, ¿cuántos traes tú? ¿Qué traes tú? Medios. No, yo por lo menos no vas a ser el último, ¿viste? Eso. Tranquilo, carita de pato. Pero, ey, ¿estás en segunda vuelta? Sí. Ay, pe. Y yo lo mato, la verga. No vamos a matar la primera pinta, claro, pero puedo meterme adelante de uno de tus manos. Pero mientras yo te. Mi Adolfo. Le está sonriendo ya la Rosa de Guadalupe a uno, ya. Cuidado. Sí, esto estoy viendo. Mira. Me han dado como nosotros hablando y ahora este voy a descargar a la Rosa de Guadalupe aquí. Hipócrita, deja.
Ey. Vale, vale, vale. Yo, Erly. Soporte. Yo no era el chocata. No me tienes a ver. Eres una puerca, viejo. Chato, mano, yo creo que van todos juntos, bro. Nosotros acá todos botados. Tranquilo, nosotros vamos a resolver con la que sigue. Está suave, viejo. Traemos un buen neumático y listo. Solo te pido que no hagas una locura porque ya voy a entrar aquí, ¿viste? Así que tranquilo. Si quieres tener un DRS, te lo regalo, papá. Tú quítate. Te vas a meter aquí, pues bueno, frío. Tranquilo, yo no estoy loco. Nos matamos. Te extraño. Te extraño, ¿cómo va? Gracias. ¿Qué hicimos esa panocha, viejo? Casi me salgo por beso. Muy bien que la perra la golpea de segundo. Y lo va, ya te está corriendo por correr. Pero yo me estoy divirtiendo aquí, está muy divertida esta pista, la verdad. Sí, está bueno, pero vamos a ver. Uy, ¿qué está pasando, bro? Mamá, ¿qué le pasó? Suave. Oye, Ander, ¿tú vas con un Fórmula 1? ¿Qué vieron? Que vas volando, pana. Ok, summertime. Tú no has usado lo duro. Vamos a ver, consíguenselo a Adolfo, funciona el meme. ¡Si choque! Sí. Yo no te venía a responder, no le hubieses ni respondido, María. ¡Ey! Ya mucho, Sí, 9 ya con esta. Ah, no, otro más tirado, Multiplica esto por 2. Ah, ya la verga. 18 cargueras. Y mira quién está preguntando. ¡Día! También lo hacía. ¿Y aquí cuántas veces se tiene que usar el duro? Solo una. La potente, Gabriel. Sí, ya. Ey. Verás que bien interesante que Gabriel hubiera comenzado desde la primera carrera. Espectacular, Nos tuvimos a Adolfo de payaso. Disculpa. Pero Adolfo, tú me hubieras invitado, ¿no? Dice, dale Gabriel, yo ven aquí a cenar con nosotros. Yo ni te conocía. Porque tú sabes que tú eres divertido y vaina. Tú eres ameno. No, está cool. La cosa es que... Ese era el Gabriel que siempre decían que valía verga. Ah, pero... Ey, pero no haría así tanto. Ah, lo siento, ese era... Pero qué carajo estaban hablando ustedes. No, mentira. ¿Ustedes eran team allá o no? ¿En dónde? En Fórmula 1. Sí, somos team allá. Ah. Pues se fue. Lo hacemos. Después de cada cargar la mierda. Claro. Creo que ahora no puede ser algo así porque viene y te la saca de... Está de huevo, así. Ahí yo lo veo. ¿Cuántas vueltas no te gusta yo, Rey? Yo siento que llevo una eternidad, ¿no? 12. Y vas por una eternidad. Mm.
dos en reboot, dos online. Sí. ¿Cuánto duran las blandas? ¿Qué me estás jodiendo? Mira, Case, ¿tú sabes lo que tú hiciste delante en Suzuka con ese Renault? Está bien, está bien. Es momento de divertirnos ahora. Nah. Te imaginas, dizque la venganza. La venganza. Hey, yo ya no puedo creer que Mario se la rifó tres carreras, ¿eh? De primero. Nah, Adolfo, no sé. Estoy ahí, no, ya no lo pasa bien. En momento. Todo esto me cabrea. ¿Te diste cuenta que todo esto pasó muy rápido? La verdad, sí. O sea, no, mira. Te explico, yo llegué a la pelea de Jigger y Kate, obviamente porque ellos pararon. Entonces yo vi que todo estaba como que todo estaba menos, ¿no? Sí. Entonces yo vengo a ver y de nada, yo no entiendo qué carajo pasó, que 11 segundos, Jäger, o sea, tú me estás jodiendo. André va. André viene un poquito, tú sabes, ¿no? Un poco pintado. No sé qué está comiendo ese pana. Llego acá, algo, tú sabes, ¿no? Un poco ameno el lugar y todo. Un poco ameno el lugar y todo. No me habían invitado, ¿no? Mona de la... Que no me enteré yo que tú sentí un buen ambiente. Mona de la verga. Que yo no me entere, mona, que fuiste tú la que creaste. Ey, ese man tiene un problema con los monos, hijo, porque en todas las vainas de él, hay una vaina con las monas. Que yo no me entere, mona, pues... Ey, se lo otro que estaba soñando que, o sea, en vez de tener un perro, tenía un mono, hijo, no se fue. Y yo. Estaba soñando pero que tenía cuidado, un mono. Cuidado, viejo. Chami, verte está clean. Tuviera, viejo, cero uso. Lo vendo. Brother. Saqué es más pequeño esta batería, viejo. Hace peso. Está en esta vaina, viejo. Eso no es una batería, Alexander. Ey, no sé. Yo digo una batería, tú me crees, viejo. Tú me crees. Porque si ya está ahí, ya no se vuelve a regenerar. Es un combustible, ¿eh? Sí, es un extra de potencia que tiene el motor, nada más. ¿Dónde estás moviendo? Hola, Gabriel. Vieron, por eso no hablen en carrera. A menos que estés a dos. Gabriel, yo paré en la vuelta 10 por Orlando. Yo llegué hasta la izquierda. Yo vengo con lo mismo neumático como de la vuelta 8. Nos vemos ahora, bro. Dale, bro, nos vemos. Yo tengo ahora otra misión. Ok, capitán. Espérate, que nos estamos alcanzando a Jäger. Sí. Yo soy bien idiota, viejo. Andrea, sí, ¿tú estás los duros? Acabo de poner mano. Buenísimo. Igualmente, yo tengo el neumático desgastado, así que no creo tener para alcanzarlo. Oh, entonces cuidado con Case, ¿eh? Ah, no, Case ya se usó los duros también, ¿eh? Ya lo usó los duros. Pero con Case va hablando. Sospecho, Case, no respondas, sí. Yo no respondo, te desconcentras. Bueno, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. F Ian, viejo, F Ian, bro. Paquetillo. Estás estrellado ahí. Estás estrellado, bro.
¡Guau! ¡Guau! ¡Qué tal, bro! Si no estuviera corriendo. Ya, y ahora hayan matado delante mío y a la mierda, lo. Dejo, dije, está. Yo dije, ¿sabes qué? Es que yo tenía el auto apagado, ahora es que yo voy a emprender esta vaina. Lo tenía en comfort zone. Dime. Oh, ¿qué pedo? ¿Te sacó la licencia? ¡Qué locura! ¡Ay no, boludo! ¡Sí soy estúpido! No puedo creer que dañé el carro. ¿Qué te afecta, maldita sucia? En nada, pero pude haber... Tenía a Andrés muy cerca. Por eso. Ay, bien, me parece que... ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes que ganar un dólar? Sí, por ahí. Y yo lo dañé, guarda hablando de idiota este, lo que ya rompí un montón. André corre, que el problema no soy yo, son los que vienen detrás. Antena, rompí un motor. Choqué en otros dos viejos. Por ahí, ¿cómo va? Noriel, la compara a Noriel, igual yo, che. Choqué este viejo. Yo también, bueno, no sabes el overtake ni siquiera. Tú por lo menos tuviste un rato ahí con alguien o... Yo estuve con Sander un rato. Yo toqué el overtake como 3 segundos, como me acordé a mitad, casi terminando la recta, ya. Yeah. O sea, el mío no lo usé nada. Yo al principio de carrera, vi a Sander también chocado. ¡Que no gana! Nah, me van a pasar, Fren, porque este carro no se va a cargar en esta curva. A los cuatro vamos a sacar la vuelta rápida. Ah, tengo la vuelta rápida y todo. ¡Guau! Wow, ¡follow! Todo lo quiero, bro. Y después dice que no, que yo venía... Perdón. Venía en... Madre, bien, no tenía el radio. Menos 3. Madre, perdón, güey. Plachi. Ey, Noriel. ¿Sí, güey? Traba el overtake y bueno, no van a aparecer para la siguiente carrera, no va a ser, así que... Que nadie se haga el loco. Bueno, pues. Qué ratería, ya la vida. Pero yo no sé lo verte en toda la carrera. Ya, güey, también lo tengo que liga, bro. Curva final, recta final. Yes. Corre. No. Vamos. No. Yes. Fren, tenía el cargo dañado. Adolfo, usé el cambio mal, loco, saliendo de la curva. Desde que tú te fuiste por fuera en la última curva, yo dije. André, muy buena carrera. Gracias, gracias. En el fondo de mi alma te quiero decir que te traté de ganar, pero bueno. Bueno, okay, para la siguiente, tú sabes, ¿no? Bombeando, matando la curva. Bueno, estaba el segundo lugar, viejo, de nuevo. Es que si no me choco, Fren. ¿A ojo? Dime. Sí. Case llega a ganar la siguiente carrera, ¿qué pasa?
y puse uno neutral agarrando la vuelta rápida. O sea, yo no voy a escuchar porque no quiero más presión. O sea, viejo, ¿viste podio? Bueno, que esto no opaque. O sea, que Kay gane la que sigue, las cosas. Pero tú se la vuelves rápida, o sea, como que llegan puntos. Long, olvídalo, no, viejo, yo soy el piloto del día, bro. Olvídalo. Yo me choqué en la curva en la primera vuelta. ¿Y a ti qué te pasa, viejo? Yo salí de último y quedé tercero. Sabía que todavía no terminó la carrera. No entiendo qué me estás diciendo, Alexander, estoy bugueado. O sea que, bien, llega y ganó esa, ¿no? Ah. Okay. Él tiene su punto. Ah. Y Kay gana la carrera. Sigue. Ajá. Tendrían los mismos puntos, ¿no? Que Ander tendría que quedar cuarto para que eso pase. Picha. Ellos están a un punto de diferencia. Mierda. Bueno, o sea, ahora que, mismo... Kay necesitaría quedar ahora primero... Mismo... necesitaría llevarse la vuelta rápida y quedar primero y que Jäger lo estrelle yo. Ander tendría que quedar básicamente cuarto o peor. ¿Cómo y que tengo que cerrar la sala porque tengo que desactivar la cuenta de Ian, así que me dan un momentito. Y ahora tienes que arreglar la vaina por mansa web. Ya. Sí, esto vengo en 0,3 segundos. Voy a entrar a tu cuenta, o sea, ya. Oye, ¿viste esa vaina? ¿Guardaste la repetición y todo? No. Ya madre. No puedo ni guardarla. Yo tampoco. ¿Quién guardó la repetición? Nadie, porque este man salió volando. Ni él la guardó, chamada. Fue loco. Case, buena carrera. Lástima por la cagada no que tuviste. Yo guardé la repetición. ¿Qué pasó, papi? Bien. Oye, Adolfo, vete pa'l carajo, viejo. No, pero eres un sartudo, eres un sartudo. A mí me duele porque yo pude haber ganado. No, a mí me duele porque yo vengo y meto el cambio mal, viejo. Vete pa'l carajo. No, ha faltado 0,013 segundos. ¡Chao, madre! Ahí se ve en el directo, viejo. Espérate, déjame ver esta vaina. Que se me va a caer el huevo, loco. ¿Cuál directo? ¿De qué? De él mismo. No guardé el directo XD. Bueno, no pasa nada. Este. Lo tengo guardado. Ya llevo. Ok, voy a abrir la sala para la segunda carrera. Ya casi, Frank. Es como me choqué ahí de la manera más estúpida. No, viejo, pero Adolfo, eres una perra, viejo. Adolfo, eres una perra, viejo. Porque, ¿cómo tú me vas a sacar de la pista así, viejo? Eres una puerca. No, yo no te saqué. Yo iba por fuera y tú dijiste, ¿sabes qué? Tú estabas por fuera, ¿qué quieres? Que yo me tire al interior. Madre, yo sí es que como siempre da espacio. Claro, pero es que ustedes entienden por espacio una autopista o cómo es eso. Claro. No entiendo la verdad. O sea, yo pasé que es la mitad de la pista por el exterior. ¿Para cuándo la sala? Ya va. Es que no se callame. Y que el más lento primero, vaya la vida. Ok, copy that. Eran 14, André, ¿verdad? ¿Qué cosa? La segunda eran 14 vueltas. No, 12. A 12, no, me equivé. Ya está la sala abriendo, ¿se fue? Hoy no había manufactura. Sí. Hemos paviado casi todo el manufacturer. Y no has publicado los últimos dos, así que... Ni los publiques. Ni los publiques, ya yo. Que se me olvida. Ya está la sala abierta, niñas. Buena. Yo tengo un Frank que cumple el primero de enero. Y me lo confirmo. Los papás, la mamá ahora mismo dice XD.
Sí, verdad, es que no puedes decir que cumpliste el año pasado. Porque si dices eso, pues estás cumpliendo el mismo. Ay, no, qué buga, qué bugue ha sido. Chucha, quedé pensando, mira. ¿El primero de qué? O sea, si cumple el primero de enero, no puedes decir que cumpliste el año pasado. Yo le pregunté a Mari y él dije no, es verdad. Porque si lo dices el 31 de diciembre, lo estás cumpliendo en el mismo año todavía. Y ya cuando pasa el 31 ya es tu cumpleaños, no mames. Está potente. ¿Cómo? Y el del año pasado. Ya viste, viejo, ya no jugíamos. Cumple dos años en el mismo año, ¿de qué? ¿Qué? Kian, ¿tú en qué posición ibas? Ah, no, ya, te fui. Estamos todos quemados, brother. Pero te dame por un sticker. ¿Sabes por qué quedó último? ¿Qué pasa? Yo que como cuatro veces, viejo. Gabriel, no entiendo lo que dices. Métanse a la pista. Bien. ¿Pusiste mal el cambio? ¿A dónde pusiste mal el cambio? Si yo me di cuenta que él en un momento como lo que hizo, le hizo como un tirón, pues. ¿Será que se quedó en el cambio la huevada y no lo pasó? No, mira, yo veo los cambios normales. No entendí. ¡Pura cosa! Fren, mi carro... O sea, pero yo no sé si el que se le olvidó usar el overtake o qué. Pero ahí está el video, ahí está el video. ¿Qué pasó ahí? Mi carro se volvió Michael Schumacher, ¿de qué? ¿Qué? Pero es ofertón de eso de cumplir el 1 de enero. Ah, no. Ey, buena, André. Bueno, tú sabes que puede ser también que yo tenía la aerodinámica de la... Lástima por tu quedada, bro. Y quizás eso dé más velocidad. Pero bueno. Oye, métanse a la pista para poder ordenarlo. 6 nomás, ¿y el resto? Ah, 7, ahora sí. Falta Gabriel. Qué buena final. A ver, estuvo muy interesante la carrera. De lo que se perdieron, la verdad. ¿Y Andy qué? XD. Friend. Interesante. Bueno, Ian, tienes tu segunda oportunidad saliendo de pole. Creo. ¿Cómo así, viejo? ¿Cómo? ¡Ey, qué huevo! ¿Qué no, verdad. Espérate, ¿en qué vuelta se salió él? Él va de último. ¿Qué último? No, él no va a salir. Él va de último. Fucking Sandro. Peleando su disque pole position. Increíble, bro. Toda la carrera. Así, viejo, loco. Toda la carrera defendiendo mi posición para que me la hagan quitar ahora. Qué locura, weón. Ah, la posición al man. Ese es un portón, viejo. Ya, yo me chupé esta carrera. Esta carrera me chupé una bandera. No, 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 no. Yo creo que la decisión... aguanta, no inicie. Creo que la decisión es obvia, ¿no? En medio. Sí. Espérate. Rando. Dame un minuto. 59, 58, 57, 56, 57, 58, 59, 58, 57, 58, 59, 58, 57, 58, 59, 58, 49. Bueno, señores, la última carrera de Super Fórmula y del 2020. Dale. Imbéciles. Y arrancamos como... Hiciste la parrilla. Tenemos 21 segundos. Pensemos en el próximo torneo. Ya está la parrilla. Sí, ya está. Ya hicimos la parrilla. De Yaris. O sea, tengo ideas. Después las conversamos. Yo también tengo ideas. Por ahí vamos. Buenas noches. Ya estamos ready, pues. Guau, Noriel. ¡Qué locura! Dime la cara. Estamos ready, muchachos. La última carrera, por favor. La última carrera. Si tiene un problema conmigo, que no puedo. O sea, qué huevo. Dije, no, no esa gente que viene a revivir. Habla claro. Dije que esos Noris y vaina. Sí, güey, el nombre y ya. Aguanta. Donde pongan ahí, donde primero yo me voy a cabrear.
Fregate, pues. A ver, ahí te voy a hacer la luz. Oriel, oye, aquí va a tener Oriel, oíste, baby. Todo sí. Amor, si me perré en serio. Oye, espérate, espérate, espérate. Mira, yo me puse mal, yo me puse mal. Suave, sálganse, que está mala para aquí. No, yo me puse mal, me puse delante de Gabriel. Está mal, está mal, está mal. Chavales, huevo, güey. Nada, salga bien. Ok, ok, ok. Espérense, espérense. Adolfo se salió, vámonos, vámonos. Sí, yo. Ey, dije, ¿qué es tercero? Qué bestia. Velo, qué manco. ¿Y qué manco dice qué es, viejo? Oye. Te lo juro. Fórmula 1. Va a insultar así. Va a insultar así, qué es. O sea, tiene. Ah, pero. ¿Qué es? Entra, coño. Ahí. Ahí, agresiva. Ella es pasiva, ¿no? A ver, es pasiva. Depende. A no ver, te confundas con sí. Quién estás hablando. ¿Ah? Ahora sí. Juan Alexander, ya sabes, pues birre ahora. Dale. Y es que no es estúpido decir this aperitive operator. ¿Qué? Hey, yo estaba viendo otra vaina y te. Juega vivo, lo ve y rompí un motor. Bueno, ya yo. Bueno, ahora sí. Última carrera. Es el momento de. Ser los panochas, vamos a quedar en la misma posición. No te va a ver. Ah, tiene el talento de salir e irse siempre, por alguna razón. Bueno, señores, se juega el subcampeonato aquí, cuidado. No, hombre, esa nena está muerta. Sí, ¿yo qué hago aquí? Me pegué, me pegué. Voy a activar radar porque aquí hay gente muy copy. No copy, gente que no usa radar. La mierda, bro. No viejo, no viejo, no viejo. ¡Verga, verga! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, pero cuidado, qué locura! ¡Qué locura! ¡Chamar! Se enloquecieron ahí, Frank. ¡Dañado, cuidado, ya! ¡Cuidado, Gabriel! ¡Pero qué fue ahí! ¡Pensé que ibas a ir para el otro lado! Te juro pero, que pensé que ibas a ir para el otro lado. ¿Te dañaste? Yo ando dañado. ¡Ah, no le vamos a acompañar! ¡No, ya estoy dañado! Estoy un poquito dañado ya. F, chachos. Vaya lloró. Estas son agresiones. Esta tromba de terremoto. Yo me puedo meter sin cambiar el. Tienes que entrar sin cambiar. Tienes que poner que no cambiar. Apenas entras no abajo cambiar. La opción dice no cambiar. No toques en el neumático. No, pule. Alexander siendo Alexander. ¿Quién me dijo Pokémon manco? Aguanta. Ian. Aquí me meto, que está quedado adelante. Reparo y lo voy a buscar. No dale bien duro, pero no dale bien duro, que se entere. Déjame entrar un poco, vamos a la gira. O sea, pero qué locura. Los manes estaban chocando entrando. ¿Tú viste esa vaina? ¿Por qué no me dejaron entrar, huevo? Ah, no, Noriel. ¿Qué pasó? Tú eres como. Ojo, una vaina así, pero para ahí, ¿sí, cabrón? Ah. Aguante, yo busqué a este man que me dijo mal. Háganse, ey, es la última, Dios, están considerados, háganse que era ahí leve. De nuevo te vas Gabriel, a dañar, Diego. Gabriel, no, ¿crees que dañé ahí? No sé. No va a entrar, me cabrío. Ah, no, que ya vi lo que pasó con Loreal, no, ahora. Sí, bueno, lo pone bien lento. Diego, ni toqué la porquería de muro. Ya.
Bueno, Noriel, vamos a ver. Cuidado, Ian, cuidado. Estamos acá atrás de nuevo, me asusté. No. Lo giro, viejo, lo giro. Si uno le hace daño al otro, ¿qué pasa? ¿Qué? No pasa nada. ¿Te hacen daño? ¿Te tiran? No seas homosexual. Y aquí ese Dice Bomb, arrecho. Casi me pones a ver pajaritos. A mí sí me da risa que yo cojo, como si una vez esta curva insecta, la vuelvo a coger y me mato. Che, yo esta curva no la tengo el truco. Una la hago bien y la segunda me mato. Sí, yo tampoco lo tengo el truco. ¿Ah? Pero sí. Qué asqueroso. Ey, te lo juro, vos. Como si cambio neumático ahorita, ¿no? Hago esta vuelta, no, la hago directa. O sea, me refiero que. Hacer el ejemplo, ¿no? O sea, hago esta vuelta, la agarro en sexta bien y en lo siguiente me mato. Yo quiero unirme a esta fiesta. ¡No! ¿Sabes? Porque tú eres ameno, pues. Viejo, tú vas a ver, pues, yo soy como yo me estoy matando ahí. Ay, Dios mío, qué asco, huevado. Vámonos con norte. ¿Cómo manejan el mumba, tú? Qué asco, qué asco. ¿Qué hora es? Ah, no, sorry, no va a poder venir a tocarlo, loco. No. Dependiendo de qué hora sea. ¿Cómo acaba? Como a las 40. No, qué va. El jueves, nos tocamos brinde. Equipo de Mal. Tú quedaste detrás de mí, sabes que salió. Bueno. Salías delante de mí, entonces ¿cuál le baila? Yo creo que está Kate detrás de mí. Kate yo delante de ti, detrás de ti, perdón. Por eso, él debía haber estado delante de mí, pero no estaba ahí. Y estaba delante de ti, what the fuck. Bájate el carro.
Pero qué locura. No, porque ya nací, pues. El problema. Ven acá, pues. ¿Qué crees que es lo que vamos a hacer, imbécil? Noriel, dije Noriel, Joshua, no hagas esas vainas porque igual te vas a responder con eso. Cuando hiciste la pregunta, lo voy a hacer. Deja de llorar, Alexander. Hazlo, si bueno, te va a caer mi barrio. Fiolmir, ¿por qué no funciona? Mira, camarada, ¿cómo así? Dale. De la Nike, de la Nike, récord competicionado, el bota eliminado. Ok, eso es lo que yo iba a decir. ¿Dudas de mí? A ver, pues llorón. Pero hace esta vaina, no. Yo creo que es capaz de hacerlo por un momento. Claro, y después hay que... Categoría humo. Sí. ¿Y a quién tú estás amenazando, papi? Ya, católico. Okay. Mucho que salí poco para aquí. Pero lo ha choqueado, man. ¿Por qué no se está haciendo? Dime el motivo. Por suerte el muro en esa parte estaba lejos, así que no pasó a mayores. El muro conmigo es amigable. Ya, vamos a ver la plana. Está viva la potra. Aguanta. Ella mañana. Todo este tiempo yo he pensado. Y el que viene detrás de mí es Ander y el que va delante de mí es Joshua. ¿Qué? Tremenda bugueación, Frank. ¿Y tú que cambies eso? ¿Tú? Dime, ¿y tú que cambies eso? Bueno. Sería espectacular, viejo. Espectacular. Ace tiene todo ahorita para la win. Sí, pero... No, no sirve. Alfo. Estoy pensando... Hamilton 2016. Ah, pues... Falta un factor a Ace, ahora más. Ok. Trataré de aportar mi granito de arena a la batalla. Parece. Increíble. Habla con Joshua, André. Ese es tu man. Ese es tu man ahora mismo, ofrece. Yo no estoy dispuesto. No me jodas. No le digas mucho que está dispuesto a hacerlo. Los colores ya no son así, ¿no? Qué buena forma de overtake. Gabriel, ¿por qué tendrás este ganado? Yo no he entrado. No, hay que cabrón que diga. ¿Estás a menos? Ey, pero qué locura. Es cabrón, oye, esta pendejada. Prueba fuera del comfort zone. Sí, bro. Yo no soy muy habitual. Solo por hablar del man este. No, te choqué. Ey, me choqué. Dijo que de... Verá, dentro de... 48 horas. No entendí. Espera, ok. ¿Qué? Ok, paralelo, ok. ¡Chóquense! ¿Veis por qué estás perdiendo tiempo? No, te pregunto yo.
estás ganando? ¡Fuera, pupú! ¡Guau! ¡La misión! Tú estás ganando tiempo, no estoy perdiendo. No sé, te veo perdiendo tiempo cada vuelta que pasa. Ah, Milton 2016. ¡Ay, mi madre! Me di contra el muro. ¡Ah, no! Ya va a liberar. Bueno, ¿qué es? Yo por lo menos tengo el primer banner. Tengo que meter pana. Bueno, de gente los colores y dale, capaz. Dale, que me quedan 5 vueltas para alcanzarte, cara de verga. Ah, porque tú eres ameno, Ian, metele el carro. Porque estoy ya bueno. La madre. Gap to Joshua 6.3 seconds. Push, ¿no? Ah, pero te vas a poner así. Eres un llorón, cárgalo. Bájate el carro. Bájate el carro. Bájate el carro y quítate ese fucking casco. Mueve. Tú vas a ver lo que va a pasar aquí. Toda esa habladera se resuelve en unos go-karts. Y voy a decir pesos. Vaya a los go-karts. Bueno, estamos en empate. Ah, bueno. O sea, ahora hay malo, pero... Si tú quieres un poquito de COVID, pues vamos, pues. Yo estoy. Full. Todo bien, polvo y vaina. Pero él dice que si quieres damos el volante. Ah. Ya, yo te acabo de recortar 4 décimas. Ay, qué pasó. Ah, criminal. Yocho, tú de verdad quieres salir en el banner. Soy en North. Dime. Me gustó la pelea, fue muy buena. Ese North se escuchó bien homosexual, déjame decirte. Pero bájate del carro, pues. Oye, North. Bien. Estuvo bonita, ¿eh? Ah. Creo que alguien no va a estar en el barrio. Bueno, esta vaina está eterna, weón. En antes, viejo, hicimos 10 en segundo. Y ahora... Si, sí, esa cura me cuesta por alguna razón. Todo donde me he hecho acaba vacío ahí. Hey, Joshua, casi un segundo. Me salió. También te saliste, Gabriel. Un poquitito. Porque yo soy a menos, ¿tú me entiendes? Ah, sí, ya, claro. El de Gaster está en la mierda, pero... Criminal. Que si la gente que viera las fotos y la vaina, escuchar el chat durante la carrera. Divertido, ¿eh? Bien. Pregúntale si es ameno, pregúntale para tú. ¿Eres ameno? ¿Por qué no viene? Debería ser un poco más ameno y esperar que nosotros lleguemos. Está cool, Ian, está cool. Si te vas a poner así, te dio... 4 segundos y 8, ¿eh? El man en el banner, llorón. Tiene que demostrar por qué tiene que estar en el banner. No fui a tu canal, tío. Copidad, copidad. De acá. Ya acabaste un trompo, what the fuck. De acá. Yo te voy a dar un beso, tío, ahora mismo. Te va a gustar, ¿viste? ¿Y por dónde, Adolfo? Donde él quiera. O sea, yo no quiero saber cómo son las conversaciones en ese equipo en Fórmula 1, mira. la gente del Fórmula 1 está bien agradecida por tenernos en el equipo. Ya después las acciones que vayan a tomar por las actitudes de Adolfo. No hicimos nada malo, la verdad. Oye, pero tú te vas a poner así, carro de niño. Yo le vengo recortando a Ian, Lev, y de la nada, que, ok, que tú le estás recordando a dónde, ¡pum! Estrellado. Yo siempre uno a ti te dan, para ver, ¿verdad? Yo en el. Así en la F1, bueno, vamos a ponerle la radio del equipo. Va a ser Gabriel, dice, aquí fui a menos, voy a entrar a Phillips. Claro, como nosotros somos Mercedes. Sí, exacto, como somos Mercedes. Todos somos a menos. Todos somos a menos, ¿no?
Nosotros en Mercedes sí fuéramos a menos, ¿eh? Dígale, Adolfo. Claro. ¿Usted qué en equipo están viendo? En el Parromeo, ahí en un cupú de auto, pero aún así... Demostrando que somos a menos. Y a mí me dijeron que el que está usando el Mercedes es yo, ¿no? Sí, viejo, es una puerca, viejo. Este tipo no es a menos ni bueno. Este tipo tienes que darle duro contra el muro. Él no es a menos. No seas cochino, yo no lo toco ni con un palo. Y con mal internet, no, hombre. No, hombre, esta combinación es como para morir, chavo. A mí sí me ahorita que dice Taraylio. ¿Qué dicen los panameños de que su wifi es malo? Taraylio. Uy, ¿cómo te vas a pasar, viejo? Estoy recortando la del baby. Ah, estoy recortando. No fue muy ameno. ¿Paraste en moto o qué? Mierda, tengo una bruta. A ver si se viene la pelea con Nol. Nuevo. Coño. Te estoy dando chance. Yocha, dile de que sí, más o menos, pues. Es guay, Yocha, y que te está dando chance, imagina. Yocha, y que... ¡Wow! Ah, ok. Y aquí me ponga loco, pues. Barra teleport. Teleport ahí. No sé. Madre. Ay, creo que tú me pasas, ¿no? Estoy rodando bien lento. Esta pista no... Yo me las conté que vos estás recortando. No le tengo la mínima confianza, ¿no? El ameno ya no es tan ameno. Mira este mapa, viejo. Estoy cabreando ya. Bárate, pues. Yo me cabreo rápido. Yo no soy de contener la... Yo no soy de tener... Ah, no, yo creo que pasó porque durmiendo. No, vamos, Joshua, es que tú eres habladera y vaina y mira lo que estás haciendo, viejo. Vamos, créalo. Estrellalo, viejo. Estrellalo, di quién es más ameno. Mira, baja la curva larga, entra, métete por rueda. Demuestra que tú eres un yeyo, viejo. Yo creo en ti. Mira, un choque no para romper motor, sino de un alerón. North, yo y Alexander tenemos el motor roto, así que... ¿Y qué pasaría si hay un séptimo ticket ahorita? Uno, chocamos tres. ¿Qué cosa? Desticar, mili, no pasa nada. Safety. En la última curva, huevo. Safety, todos nos vamos lento y así seguimos acá a la tabla. Uh-huh. Asegura tu posición ahí. Perfecto, La madre, viejo. Tenía que ser la última vuelta. Pero si quiero ahorita como van los medios de gay, viejo. Tipo una bata bien americana. No, yo soy ameno, yo le tengo. Tú me lo paso, eh. Mira, y si tú eres cueca, gallo gallina, yo no sé lo que verga tú eres.
Yo te quiero decir que a mí me gusta mucho la verga. Pero no. Estos manes hicieron un paralelo ahí. ¡Ay, no! ¡Ey! Dale. Que venga, no frena, weón. Claro, si el tercero, el cuarto y el quinto están en Narnia. Bestia. Llora. Y yo como desde la vuelta, como desde la vuelta 6, no estaba viendo ni tiempos, ni posiciones, nada. No le dio el banner, qué perra. Buena, excelente. Eso está bien que gane, eso está muy bien. Está bien, North, está bien, te vas a poner la figura para la puta. Entonces, ¿qué pasó? Aguanta que también te bueno, aguanta, llegando. Gracias por estar aquí. Chaval, se me bajó el azúcar. Ah. Vale, locura. El carro ya. De que me desmaya aquí, me da una vaina. Gracias por acompañarme. Te voy a ver en el pit lane. Gracias por darme la línea de carrera que no tenía. Ya, pero está bien, pues... Adolfo, me hiciste una puerca, viejo. Tuve que arreglar como 300 veces. Ahora es mi culpa. Chuso, okay. Claro que es tu culpa. Tú no viste, y tú dije, empezando la carrera, todo el mundo es dije hospitalario. Dije, ay, te toqué. Finalizando tal que dije, ya, pero es que los quintos están como por carajo. Todo el mundo mandándose para la de. Y liso esa semana. Que le damos la victoria al Mandy que lo mane tan lejos. Ey, pero. Bueno, no es mi culpa, tío. Yo tuve que arreglar como 300 veces. Menospreciando los manes. Ey, aguante. Entonces, Jäger ganó en puntos. Sí, que hacer. Felicitaciones, Jäger. Yo quería aguantar el mundial, Jäger. Un abrazo muy ameno. Un torneo de todos, felicidades a todos. No, esta porquería. Más nunca voy a volver a organizar un torneo. Ey, qué poquitín categoría de humor. Ey, tú sí eres llorón, pibe. Ya yo vengo, bro. Bueno, super llorón. Gracias por el. Sí, me quedo aquí. Por ver. Está dando la vaina ya. Nos vemos el próximo año. Para los que están viendo el directo. Cuídense.